Hello, hello, guys. Hello, 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 guys. Can you listen to me very well? ¿Me pueden oír bien? Sí, teacher. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, Eduardo Larín, good evening. Nelson, good evening. Good night, teacher. Good night, mister. Mr. Ángel Aguilar. Carla María Beatriz, welcome, good evening. Okay, guys, 8:01. Just let me 1 minute more, and we are going to go with attendance. The attendance list. Mr. Alvarenga, welcome, Mr. Alvarenga.
Okay. 2 past 8. Okay. We're going to go with attendance. Welcome again, everybody, to PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. This is the session hour number. This is session number 17. Okay. This is our session number 17. Okay. It means that the next Wednesday is going to be our last session, okay? It's going to be our session number 20. Remember that also you have to be on exercise number 16 until yesterday, and today you have to do exercise number 17. Okay, okay, and also remember that on Wednesday, our last class, we have to do the survey, the INSAFOR survey that some of you have received in your mails, okay? Okay, after that, we're gonna go with the attendance. Balmore Aguilar Garcia. Present. Boris Concepcion Alvarenga. Present, teacher. Okay, very good. Brenda Raquel Reyes. Delmi Noemí Rivas Carballo. Present, teacher. Very good. Let me see, Edgardo Alfredo Serrano Santa María, no here. Elizabeth del Carmen Martínez, no here. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present, teacher. Very good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. José Nelson Ruiz Moreno. Present. José Vladimir Alvarenga Velázquez. Present, teacher. Okay. Gloria Evelyn Vázquez Pérez. Present, teacher. Very good. José Samuel Reyes Castro. Julio Albert Martínez Gómez, o Gómez Martínez, perdón. Present, teacher. Hey, you went to the stadium yesterday, no, Albert? No. No, teacher. Carla María. Qué galán. No. Present, teacher. La vacuna, Marcos. La vacuna, teacher. Ah, the vaccine, okay. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Porfa, Lizeth Barrera de Payés. Sandra Patricia Marroquín Loaiz. Williams Mauricio Vindel Retana. Angela Yasmina Medina. Ok. Ah, bueno, Marcos Antonio Melgar Pérez. Good evening, teacher. Good evening. Present. Present. Okay. Very good. Okay, guys. We have to continue studying the topics that we started yesterday, or the topic that we started yesterday. Let me share my screen with you. And this is how, oh my God. It's so sorry, is how to use there is and there are plus quantifiers. I don't know, sometimes how to use there is. Oh my God. There is pleca. There are plus quantifiers. That's it, those quantifiers. That's our topic of today, okay? How to use there is, there are plus quantifiers. Okay, but as always, we have to remember that yesterday's topic, no? That we were studying the prepositions of place. Y estaba revisando, por ejemplo, en el foro, lo que dejamos en el tintero,
Mire cuando uso in, cuando uso on, si lo uso con calles. Y les digo que no se acaba la discusión. Algunos decían que los británicos usan in y los americanos usan on. Bueno, un americano expresa en el foro que para él in está incorrecto porque él se sentiría que in es estar en medio de la calle esperando que alguien lo atropelle. Por eso es que ellos dicen on. Entonces, hay una discusión, les digo, se abrió el foro y veía todas las respuestas. Bueno, alguien que me responda. Al final, creo que para no darle largas, nosotros dejémoslo en que las calles van con on, ¿ok? Porque si no, nos vamos a seguir aquí y nos vamos a meter nosotros al ruedo de la discusión y creo que no vamos a terminar nunca. Entonces, por eso es que tenemos aquí on 4th Avenue o on the street, ¿ok? That's it. Entonces, tenemos aquí las prepositions of place. Recuérdense, at, in, on, que son estas. Y decíamos más o menos algo así en una gráfica. In es dentro. On, y por eso es que decían los americanos, ah, on es estar en la calle como estar esperando una parada de buses, dice. Pero in es como estar en medio de la calle esperando que me atropellen. Y at que decíamos que es para cuando estoy puramente ya dentro de algunos lugares bien específicos. Luego teníamos, ya dije, otras prepositions of place, que es on, in, over, under, in front of, behind, between, around, through, next to, near, far, from, to, down, up, among. Y luego lo que viene en nuestro manual cuando decimos que on es para calles y avenidas, cuando decimos en la esquina. In es cuando decimos los lugares, por ejemplo, menos específicos, digamos, en El Salvador. El Salvador es tan grande, en San Salvador es tan grande, en el parque, en el vecindario. Pero ya aquí decimos un lugar sumamente específico, ¿ah? En el cuarto de reuniones, en el trabajo y en el banco. ¿Preguntas hasta aquí, niños? Con el repaso, questions here, guys, with the review. No? Oh my God. No, no, no questions. Teacher. Dígame. Estrictamente el ad, en la anterior nos marcaba en hora, ¿verdad? Sí, pero porque era ahí la veíamos como prepositions como, of time. Con horas, con horario. Y en este caso específicamente va con lugares. Es que, de hecho, más que todo va con lugares específicos. Con lugares, o sea, volvemos a lo mismo que les decía. Que, por ejemplo, at es el bastante mucho más específico. Más puntual. Exacto, más puntual. Very good. Okay. If there is no question or there are no questions, empecemos a ver. Dejo de compartir. Vamos haciendo una oración de donde vive, por ejemplo. Ahorita. I live in, y me dice por lo menos si quiere la calle, la avenida, qué sé yo, el barrio, la esquina, o si vive en el pueblo de mangos, qué sé yo. Por favor, ¿verdad? Veamos, al menos la calle siquiera. Ya sabe que si me dice solo el nombre de la calle es on, ¿verdad? Ahora, si me dice, por ejemplo, ya la calle con su número de casa, ya es at. Y si me dice, por ejemplo, solo el barrio o la ciudad, es in. Por ejemplo, si yo digo, I live in San Salvador. ¿Ah? Por ejemplo, I live in San Salvador. I live on 3rd Street, en la calle 3. Yo puedo decir, I live at 3rd Street number 10. Ok, vivo en la calle 3, número 10.
Okay, Delmi. Sí, yo primero. Yes, Delmi, so sorry. Zoom, tell me about you. Él puede culpar al Zoom. Bueno, lo voy a culpar a él entonces. Okay, I live San Miguel. I live in San Miguel. In San Miguel. Ajá. ¿Cómo se dice colonia, teacher? Ahorita lo están. Algunos dicen suburb, aunque suburb es suburbio. Pero así es, alguno. Es la forma que hemos hallado. Suburb. Suburb es ciudad pacífica. Ah, ok. Ya voy, si no, dígame la calle, on, ok. In front of perfecto. School Pompilio Salgado. Ah, ok. Vaya, ya más o menos llegamos. Ahí llegamos. Y lo importante es no perderse, niños. Carla. Hello, teacher. Hi. I live in Santa Ana. Uh-huh. In Ciudad Paraíso. Okay. How do you say polígonos? Bloques, a veces dicen block. Block. Uh-huh. I live on block 23. 23, okay. House number 18. 18, okay. Yes. No nos perdemos, creo. Está bien. Aquí los espero. Okay. Marcos. Hello, teacher. Hi. Good evening, everybody. Good evening. Okay. I live in Lourdes, Colón. Uh-huh. Specific. I live in Nuevo Lourdes. Okay. Mm-hmm. On Avenue Los Almendros. Okay. Next to the car wash. Block 11, home number 33. Perfecto. No me perdí. Está bien. Okay. Thank you. Milton. Hi, teacher. Hi. I live in San Salvador. Ah, okay. Urbanization. Así es, urbanización. Dejémoslo en urbanización. Es que no hay algunas palabras que ustedes no crean. La gente busca pasaje, suburb. Colonia. O suburb. Sí, suburb. Ah, ajá. I live in San Salvador. Suburb. Los Almendros. Okay. Pasaje, dejémoslo. Pasaje Los Guayabos, number house 7. Okay. Ángel. Hi. I live in San Jacinto, San Salvador, next to Empresa Repuestos. Okay. Very simply, okay. Yeah. Así de simple. San Jacinto, la par de Impresa. No se pierde la gente. Yeah. Okay. Veamos, Eduardo Larín. Hi, teacher. Hi. I live in San Salvador. Si quiere, Eduardo, ahorita apague la cámara. Tal vez eso va, le baja un poco porque se oye bien lento el inter. Next. Pensé. No.
Juan. Ajá. Next to Despensa Don Juan, which one? En San Salvador, next to Despensa Don Juan, ¿no? Hola, teacher. Hi. I live in San Salvador. Ajá. I took the peje. Ah, ok. Exacto. Ajá. Next to Despensa Don Juan. Which one is... No. San Salvador in Ayutuxtepeque. Mm-hmm. That's it. San Salvador, Ayutuxte. Aunque Ayutuxte es uno de los municipios más pequeños de San Salvador. No sé si está teniendo problemas, Larín, con el audio y con el internet. Hola, teacher. Sí, hola. Sí, está teniendo bastante problema. Se le apaga. Va. Sí. Si no, escríbamelo, Larín, al chat. Vamos escribiéndolo ya. Veamos, Gloria Vázquez. Gloria. No, tampoco. Ah, ok. Hola, teacher. Ajá. I live in Escalón at 377 House number 5. Again, I live in La Escalón, ¿la entendí y lo demás? At 377. At Spring 77, está diciendo Avenue. En la avenida 70, en la 77, ¿verdad? Sí. Ah, ok. 77 Avenue. Sprint. Eso me dijo. Pero Sprint es más como es carrera, no es carretera, es Sprint. Es on 77 Avenue. 77 Avenida. Así es. Ah, ok. House number 5. House number 5. Ok. Good. Very good. Vladimir. Hi, teacher. Hi, Vladimir. I live in Center Quetzaltepeque. Okay. On the Sword San Ramon, next to College Adventista. Next to Private School Adventista. Okay. No nos perdemos. Thank you, teacher. Julio Albert. Hello, teacher. Hi, mister. I live in Santa Tecla on the street San Jorge, house number 4. Okay. Santa Tecla, street San Jorge, house number 4. Okay, very good. Boris Alvarenga. Hello, teacher. Hi. Es el de San Miguel. Excellent. Colonia Santa Mónica. Ah, ok. Suburb Santa Mónica. Casa Venía número... San Agustín. ¿Cómo? Sí. 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 Calle San Agustín. Sí. San Agustín Street. Street. Ajá. San Agustín Street. Ajá. House number. De la... Número de casa. Ah, el... Seis. House number 6. Very good. Ajá.
Okay, Orfa, evening. Estamos viendo más o menos. Gracias, Tiche. No, hombre, estamos. Estamos viendo where, un poquito así, de grosso modo, la dirección donde vive Orfa. Usando el in or not, por ejemplo, I live in, dice el departamento, la calle, por ejemplo. Okay. Colonia, ¿cómo se dice? Suburb, hemos dejado. Puede buscarlo. Suburb es uno de los más aceptados. Me gusta. Suburb Santa Fe. Ajá. Street B. ¿Cómo? Street B. Ah, Street B. Home. ¿Cómo se dice? 57. 57. Where is it? Where is it? San Marcos. Ah, San Marcos. Ah, nice. Okay. Good guys. Esa es más o menos la forma de dar un poco las direcciones. Ya le dije que, por ejemplo, hay palabras como colonia, barrios, que, por ejemplo, en inglés casi no existen. Ah, okay. O sea, aunque no lo crean, ahí pues peyorativamente, aunque no nos guste, se le fueron poniendo esos, esos nombres. Ya por eso luego la gente les puso residenciales o qué sé yo, ¿verdad? Pero la verdad es que colonias, si ustedes pueden ver, viene de la parte en donde se nos colonizaba, si se puede llamar, y pues se hacían las colonias de trabajadores en las fincas o haciendas, y así fue quedando ya el término. Como le digo, hoy la gente le pone residencial y otro tipo de cosas, pero realmente pues la gente, nos guste o no, siempre se ha agrupado para vivir pues en sociedad, y el término español para cuando se hizo la conquista era las colonias, y de ahí pues viene. Entonces la gente dice, mire, colony, pero no, colony es colonia, o sea, de colonizar. Entonces, de que uno de los términos más aceptados es suburb. Ok. Gracias. So, vamos a ver, guys, compartir pantalla con ustedes. Vamos a ver el tema de ahora. Pero antes de ver el tema de ahora, vamos a ver, por ejemplo, aquí encontré el mapa de unas oficinas, por ejemplo, que pueden ser cualquier oficina. Pero son estas oficinas. Y pues vemos aquí cómo está la ubicación. ¿Ok? Y es lo que ven ustedes a veces también cuando van a algunos centros comerciales, como you are here, y you can see that there is a reception, there is an office, there is an office. I mean, there are how many offices? One, two, three, four offices. There is a cafeteria, we can say maybe next to office number four. There is an office in front of the reception. There is a hallway in front of the bathroom. Okay, now there is a hallway in front of the bathroom. The bathrooms are behind the hallway. Okay, and this is, the way to say that you have things like there is or there are. As by example, you can say there are three offices. Okay, there is a cafeteria, there is a kitchen, there is a reception, there is a bathroom. Okay, that's the way to indicate that allí hay. Es como el español de decir allí hay o allí está. ¿Cuál es entonces? Es el there is y el there are. Es el que usamos, por ejemplo, para decir que ahí hay algo. Es decir, there is y there are son, es el que más se usa, por ejemplo, para decir que algo está, por ejemplo, ahí. Ya vamos, les muestro entonces, y es de esta forma. No sé por qué se volvió a hacer este. Vamos, está eliminado. Voy a duplicar. Vale, veamos. There is y there are. Este es el tema de hoy. There is y there are. Ok. There is es para uno. Y there are es para más de uno. Ok. There is es para uno. Y there are es para más de uno. Veamos. Entonces,
So pueden ver también aquí que there is singular y there are is plural. Mm-hmm. Y vemos aquí, por ejemplo, también there is an ATM across the street. There is an, there is a. Veamos, voy a resaltar algo. Sorry? There is an S, ¿o qué significa? There is, significa uh-huh. Allí está o allí hay, Gloria. Okay. There is es allí está o allí hay. Si es there is, solo es allí hay, por ejemplo, una cafetería. There is a cafetería. Solo es una. Y si es there are, es más de una. There are two cafeterías. There are two bathrooms. O there are many. Ya vamos a ver eso también de los quantifiers. Ok. Veamos. Entonces, vean. Generalmente, cuando uso there is, el quantifier que voy a usar generalmente es a o an. Ya lo habíamos visto en el en la clase número uno, que decíamos que a es para cuando yo tengo sonidos consonánticos y an es cuando tengo sonidos vocálicos después. Por ejemplo, ustedes ven acá, voy a borrar los dibujos. Me gusta más este lápiz. Por ejemplo, there is an ATM, mire, porque aquí está an y luego va una A. There is an ATM. Por ejemplo, there is a. There is a. Ok. Recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Ok. Y la forma de decir there is no. Ahí está, mire, there is no. Ahí no hay. There is no clothing factory around the corner. Una forma es decir there is no o decir también there isn't, ¿ok? Cualquiera de las dos es válida si las oye. There is no o there isn't. Eso es con singular. Entonces, pero vean que cuando lo uso en afirmativo siempre va el an o el a porque me estoy refiriendo. Ahí hay un. There are plural. Aquí ya vamos con otra. There are es lo mismo que there is, solo que es para el plural. There are a lot of, no me voy a decir, mire, pero aquí lleva a, porque la expresión es toda esta. A lot of, ok, a lot of son muchas, a lot of es muchas. Ahí hay muchas o ahí hay un montón de compañías bajando la calle. There are a lot of, ok. Some es uno de los quantifiers más comunes cuando yo no tengo, cuando no conozco el número y son pocos. ¿Ah? Cuando no conozco el número y son pocos, puedo decir allí hay algunos. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Ok. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Ok. There are, okay. There are no hospitals. ¿Cómo sé que aquí es plural por esta S? Mire, esta S me está diciendo a mí que es there are no hospitals. ¿Por qué? There are no, porque allí no hay hospitales. Si aquí fuera solo hospital, diría there is no hospital on Barrios Street. Okay. Pero como hay una S, digo, there are no hospitals on Barrios Street. Ok. ¿Preguntas aquí, niños? No. Todo está claro, como la horchata que servían antes en las fiestas, porque hoy solo se darán. Yes. Algo puesta, hoy solo sodas en botella, dice la gente. Yo viví las épocas en las que lo mandaban a uno al molino y a colar la horchata. Ok. Entonces, what are quantifiers? ¿Qué son los quantifiers? Los quantifiers son, ¿cómo se puede decir? Cuantificadores, si así lo quiere ver.
cuantifican las cosas o algunas cosas que no se pueden cuantificar. ¿Qué hacen a veces? En algunos casos, ponen eso, o sea, ponen esa cantidad. Por ejemplo, little, sé que hay un poquito de algo. There is a little, por ejemplo, que es como un cuanto, there is a little milk. Ahí hay un poquito de leche, por ejemplo. Pero ¿cuánto es? Usted no se va a poner a medir, mire, son 200 cilindros los que tengo. O sea, pero eso es de que no puede. Te dice, there is a little milk. ¿Y por qué milk? Ve acá. Esto me dice countable and uncountable noun. Surge la pregunta, teacher, ¿pero qué son los countable and uncountable nouns? Los countable nouns son nombres que pueden ser singulares o plurales, pero que se pueden contar. Como las manzanas, por ejemplo, usted sí cuenta 1, 2, 3, 4 manzanas. Los uncountables, ellos son siempre singulares y son cosas que no se pueden contar o que de alguna u otra forma necesitan una medida para ser contados. Es decir, por ejemplo, el café. Nosotros decimos, usted no dice, usted sí puede decir, please give me an apple. Por favor, deme una manzana. Y usted ya sabe que está pidiendo una manzana. Pero usted, nosotros podríamos usar, please give me a coffee, pero lo corriente es, please give me a cup of coffee. Porque el coffee no le van a dar, no sabe cuánto le van a dar. Un coffee, you have to know that, tiene que ser algo con algo, una medida antes. Nadie pide un vaso de café. Todos pedimos una taza generalmente. Entonces, los uncountable nouns, son aquellos que no puedo contar o cuantificar sin una medida. Entonces, por eso estos cuantificadores, si usted lo ve aquí, voy a andar un poquito más, por eso tienen aquí, por ejemplo, a little milk. Ahí hay un poquito de leche. ¿Por qué uso leche? Porque leche es un uncountable noun. Little, no puedo decir con manzanas, porque no puedo decir un poquito de manzana, porque las manzanas se pueden contar. Manzanas puedo usar few. Ah, ¿por qué? Porque son un poquito de manzanas, quizás son unas 3 manzanas, hay un poquito de manzanas, ¿ok? Así como cuando usted no dice números, pero puede decir there is a few. There is a lot of es uno que queda con ambos. Puedo decir, there is a lot of apple, por ejemplo, hay un montón de manzanas, o there is a lot of milk, hay un montón de leche. Ah, ok. Many es el más común que va a encontrar y se usa con countable nouns. Mire, y es de muchos, o sea, ahí hay bastante, there are many, ahí hay muchos. Ah, ahí hay muchos y se usa con countable nouns. Ok. Much, que es el otro, que son los dos que más se usan. Este se usa con un countable noun. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso no lo sé contar. There is too much milk, por ejemplo. Ahí hay mucha leche. ¿Ah? Pero yo digo, there are many bananas. Ahí hay muchas bananas. There are many bananas. Any es el que no hay nada. ¿Ok? There is no any. Podemos decir, así como teníamos acá, veamos, en la primera lámina, cuando decíamos acá, por ejemplo, there is no any. Ahí no hay ningún, por ejemplo, edificio. There is no any building. There is no any dog. Ahí no hay ningún perro en la casa. En mi trabajo, mire, ahí pues, there is no any cat. Por ejemplo, no hay ningún gato, para poner un caso, ¿no? Ok. O los departamentos de trabajo. Mire, ahí no hay cafetería. Donde yo trabajo, there is no any cafetería. Por ejemplo, there is no any canteen. Ahí no hay ningún comedor, por ejemplo. ¿Ah? Ese tipo de cosas cuando vamos con los quantifiers. Lots of, también. A lot of es lo mismo. Meaning, a lot of es igual que a lot of, ¿ok? Y se usa con ambos. Some es una especificada cantidad o número de que significa que puede usarse con los dos. Si yo no sé, por ejemplo, cuántas manzanas hay, puedo decir there are some apples. No sé cuántas hay, pero hay algunas. O puedo decir también there is some milk. ¿Ok?
ahí hay alguna leche, no sé cuánto es de leche, pero there is some milk, ¿ok? Entonces, así es que se usan estos quantifiers y luego, como dije, tienen que más o menos distinguir cuando es countable and uncountable nouns. ¿Mm? Por ejemplo, coffee, milk, money, para los norteamericanos, el money es uncountable, ¿ok? Es uncountable. Pasta, I mean. Entonces, preguntas hasta aquí, niños. Niños, hello. Marcos. Teacher. Dígame. Por lo general, eso siempre va a llevar el there is o el there are. ¿Eso el qué, Marcos? For example, a little milk. Lo que pasa es que generalmente usted puede decir allí hay. Lo que pasa es que el there is y el there are es para decir allí hay o ahí está. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, si usted dice présteme algún dinero, no va a llevar, por ejemplo, no va a llevar el there is y el there are. Por ejemplo, yo le podría decir, could you lend me some money? ¿Me podría prestar algún dinero? Y ya usé el son y no lleva el there is ni el there are. ¿Ah? Okay. O do you have some milk? ¿Tienes alguna leche? ¿Ah? Entonces, okay. Esa es la diferencia. No siempre tiene que usar el there is y el there are. There is y el there are es cuando yo digo allí hay, allí no hay, ta, ta, ta. Eso es lo que digo. Ok. Ajá, guys. No hay preguntas en estos temas. Teacher, claro. Dígame. ¿Pudiese hacer alguna oración con más de alguna de esas quantifiers? Ajá, vaya, no la vamos a hacer. Aquí las tenemos. No se preocupe, Marcos. Por ejemplo, aquí tenemos, mire. There are some supermarkets on the right and left side of the street. ¿Ah? Ahí tiene some. Ahí hay algunos supermercados, tanto en el lado derecho como en el izquierdo de la calle. ¿Ah? Yeah. Por ejemplo, aquí mire también a lot of, como le dije, la expresión es toda. A lot of, there are a lot of companies down the street. Ahí hay un montón de compañías bajando la calle. Ok. Otra pregunta, niño. Solo Marco me ha preguntado. ¿Los demás han entendido very clear? Porque después tienen que escribir ustedes y ya ahí cuando los pongo a escribir, me preguntan y no está mal. Perfecto, me encanta ayudarles, pero se me hace que no entendieron y ya después es cuando ven. Cuando lo están haciendo dicen, esto no lo entendí, ¿ok? Así es que ahorita pueden preguntar, con gusto les explico. Pasa de que a veces hasta los dejo hablando cuando tienen alguna pregunta porque tengo que estar en todos los grupos. Se me quedan, teacher, y yo ya me fui del otro grupo porque tengo que estar monitoreando, obviously, all the groups. Por eso pregunto ahorita, veamos, mire, ejemplo, mire, esta parte no la entendí, mire. ¿Alguna pregunta, chicos? No. Aguilar, Mr. Aguilar, no. No, teacher. Okay. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? No sabemos, no, mentiras. Bueno, hoy sí, no va a haber hoja de trabajo, pero... Te pido que por ahí tengan, no sé, si está en otro lado, ya la regó, ya vi, no sé si debo hablar y que va todavía en el carro, creo. Viene de trabajar quizás el buen Vladimir. Yes, teacher, lo siento. No se preocupe, Vladi, tranquilo. Gracias por el esfuerzo.
No, lo que digo es que hoy sí vamos a necesitar papel y lápiz, por lo menos ahí necesitaría que tuviera una hoja de papel bond o algún cuaderno en el cual anotar, por ejemplo. Y este, ¿qué va a hacer? Va a tener que hacer dos dibujos. Si quiere la misma hoja puede ocupar, ¿ok? Dos dibujos. Uno va a ser de su trabajo y los departamentos, por ejemplo. Que, por ejemplo, ahí me diga, mire, ahí hay una oficina, ahí hay muchos baños o solo hay uno, qué sé yo, o sea. Pero haga un dibujo más o menos. No le pido un dibujo técnico ni un croquis de la ruta de evacuación y los mapas de salida, ¿no? Quiero algo sencillo, así. Si quiere ahí, así como dibujaba todavía en la escuela, con palitos y rueditas. O sea, ahí el señor donde está y pone ahí solo unos cuadritos. Office, something like that, oficinas, ta, ta, ta. Todo eso, eso. And the other one is, el otro es acerca de la casa, ¿ok? You are gonna draw, I mean, usted va a dibujar uno de su casa, este, de su casa más que no quiero qué es lo que hay adentro. No quiero las intimidades, no, mentiras. Quiero lo que hay afuera, que usted me describa qué hay afuera, por ejemplo. Mire, ahí hay un palo de mango, mire, ahí hay dos chuchos. Mire, ahí está una vecina que me encanta, que es la que me tira la basura a mí en la acera, qué sé yo, o sea, esa ahí en la Casa Roja, todo eso. ¿Sí me entiende? ¿Me doy a entender? Va, eso lo va a ir escribiendo. Y luego, pues, you are gonna describe it, ¿ok? Y luego lo va a describir, pero sí primero haga el dibujo, ponga... ¿Cuántas oraciones, teacher? Mire, las que sea posible. El beneficiado va a ser usted. Si usted solo quiere poner dos oraciones, so sorry for you. O sea, decir, teacher, dígame. Número uno, trabajo y algunos de sus departamentos. ¿Y en el dos? Su casa y algunas excelente. Cosas de alrededor. Okay, o sea, si me caía que en mi casa solo lámparas, árboles y chuchos, ponga eso. ¿Ah? Excelente. Si usted, como en una colonia, pues ponga, enfrente está una Casa Roja, ahí está el basurero, bueno, así como Delmin dice, ahí está, enfrente está in front of, there is a school, por ejemplo, there is a school in front of, ahí hay una escuela enfrente de, o sea, todo eso, ¿ok? You got it? ¿Sí lo tienen, niños? Ok. Yes. Here we go. Corre tiempo. Yeah, no, I'm gonna create it. Breakout rooms. I mean, you can help between yourselves, okay? Pueden ayudarse entre ustedes. Lo saco a las 9 para pasar lista y luego seguimos, okay? Escriban, pero también hablen después. Mira, describe dónde está tu casa, qué hay, cosas así. No se detengan en ninguna. Si no saben cómo decir algo, wait for me. Espérenme y luego cuando llegue a los grupos, pues me preguntan. Ok, guys. Problems. Problems. No. No puedo dibujar. No se preocupe. Cuadrito dibuje. Cuadrito dibuje, Milton. Bueno, les comento que a nosotros nos dan el guión y ya está dado. Yo solo me apago al guión y el guión dice, ponga a los participantes que dibujen un mapa simple, dice, acerca de sus trabajos y los departamentos de su trabajo y que nombren los diferentes lugares y luego que escriban oraciones con ellos. Por ejemplo, teacher, si yo digo, my house, there is... Lo que, más que todo lo que está alrededor del mío, así como usted mío, there is a school, por ejemplo, ahí hay una escuela. Uh-huh. Uh-huh. No sé, there is an almond tree, ahí hay un palo de almendra, por ejemplo, o there is a mango tree. Perfecto, un palo de almendra tengo. Es que yo no sé por qué en todas las colonias almendra fue lo que más se desparramó. O sea, no, nunca he sabido en los palos de almendra como que... Es que la sombra es bien rica, o sea... Ajá, sí, no, quizás por eso, y quizás hace menos ramas que el mango es más alto, es más fuerte la rama,
gente ahí quizás no quiebra los techos tanto la almendra, porque en todas las colonias casi como que un palo de almendra es como clásico ya. Por la raíz. Ajá, que sí, sí, es más, claro. No es tan así, no rompe tanto, es cierto, no rompe tanto este, las, sí. La, como el mango u otras, tiene razón. Pues sí, por eso nos fuimos a los almendros. Ahí con Milton. Cabal, así se llaman los almendros, hay muchos almendros aquí. Esta colonia es la colonia de las frutas. Los almendros, pasada de los guayabos, los tamarindos. Pero los tamarindos de fruta, ¿no? No, así se llaman los pasajes. Ah, bueno. Así los pasajes. Como en El Salvador, tamarindo tiene otra connotación, ¿verdad? Sí. Vos sos un tamarindo. No, pero no, de por comida. Ah, pero por no, comida. Eso va, está bien. Pues. Está bien. Ajá, problems, guys, problems. Dibujar. Eso es. Porfa, I think so, that dibujo técnico está haciendo. Ay, no. En plano está haciendo así. Yeah, hasta la simbología dice al estilo plano: aquí va el cable de luz, aquí va el switch, I mean, whatever. Y Eduardo lo está haciendo ya vía programación en computadora, está metiendo ahí en Java o en CC más, está haciendo ya el diseño. Nelson, sí, Nelson es de la vieja escuela, él a puro lápiz y papel está. ¿Ya ves? Teacher, gate es portón, perdón. Gate es portón, gate. Ajá, o puerta, ajá. Ok. Door, puerta. También es puerta. Gate, lo que pasa es que gate es una puerta más grande. Cabal, como usted dice, portón, ajá. O entrada a. Y door es estrictamente la puerta. La puerta. Ok, gracias. Problems, guys, problems. No, no, teacher, yo creo que no. Solo algunas palabras. There is... Dígame, tengo una clase por aquí. How do you say salones de clase? Eso, Oliver, how do you say salón? Classrooms. Ah, ok, classrooms. Sí. Así como, se, de hecho, Google Classroom es eso. Google Salones, Google Classroom. Yes. Okay. There is classroom teacher. Ajá. Pero es que en inglés, el inglés, ¿cómo dice por ahí? Ah, ya vi a su hijo, Carla, se metió en el fondo de pantalla. Ya te había dicho. Este, en el inglés, el adjetivo modifica al nombre y no al revés. En nuestro español, el nombre modifica, el adjetivo es modificado por el nombre, pero va después. Por ejemplo, la leche caliente. En inglés decimos the hot milk. Lo mismo en salones de clase, generalmente, sí creo que se puede decir classroom of teacher, pero lo común es teacher's classroom, y por eso le ponen la S. Ah, teacher's ok. Classroom. Para decir salones, o sea, de clase. No, o sea que no se ocuparía el teacher, no se ocuparía el there is ahí entonces. ¿Cómo no? There is a teacher's classroom, ahí hay una sala de maestros. There is a teacher's classroom. Yeah. ¿Cómo se dice parvularia? You say kindergarten. Kindergarten classroom. Primero, segundo, a veces dicen elementary. Mango. I don't know how to say mango. Mango. How do you say mango? Mango. Mango. Ahora, si son varios, decimos mangoes. Sí, mango, mango. Mango es mango. Un árbol de mango. Ah, mango, there is a mango tree. Mango tree. Mango tree. Okay, ya. Okay. Dígame, Marcos. Y para decir sala de reunión o de reuniones. Meeting room. Meeting room. Yeah, meeting room. Ah, meeting room. Exactly. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Problems, guys. Problems. No, teacher, estamos dibujando.
Eso, usted, como buen ingeniero, gran plano que se está echando. La verdad que no, teacher, lo siento, fíjese que ando en el hospital ahorita y... De verdad. Estamos haciendo el esfuerzo. Cuando, pero usted anda en el hospital o ha llevado a alguien. No, a mi abuela he traído, se puso un poco mal y ahorita nos movimos de un hospital a otro. Ya llegué, estoy haciendo el esfuerzo. No, gracias, yo le agradezco y pues espero retribuir su responsabilidad, que pueda aprender cada día más, ¿no? Es la única forma en que le puedo. Créame que sí, excelente, teacher. De mi parte, muy agradecido y creo que tal vez no lo hablamos, pero a como estaba, yo sí siento que hemos ganado. Ya se siente, ok, it's okay, thank you. Gloria y Boris, what about you? Problems, guys? Sí, estamos aquí, estamos trabajando aquí. Está echándose el plano de arquitecto, boys, ok. Wow, architectonical plan, ok, very good. Estoy dando ahorita los planos ahí donde trabajo. Aquí te, ya me imagino que está haciendo un gran plan hasta con los, ¿qué? Hasta con los símbolos para dónde va el switch y todo eso, nice. Sí. Como aquí tienen al ingeniero, están apoyando en él. Ah, sí, claro. Estamos viendo varios y que trabajamos, hay varias lugares, áreas, pues. Perfecto. Va, perfecto. Está bien, Boris. Gloria, creo que y también. Hay que hacer la casa de donde uno vive, ¿no? Sí, pero no la casa, sino lo que hay alrededor de la casa, Boris. Ah, puede ser lo de frente, donde están las plantas. Exacto, sí, pero no, pero también hay en su casa, está bien, pero quiero lo que hay como alrededor de su casa. Por ejemplo, there is a mango tree, ahí hay un palo de almendra, mire, ahí hay un basurero, ahí hay una escuela enfrente, cosas así, Boris. Bueno, porque ahí donde yo vivo está una cancha. Ah, vaya, por ejemplo, perfecto, there is a soccer field, ahí hay un campo de juego. Ah, pues esas cosas así, Boris. Quiero que es dibujo también. Creo que es dibujo la cancha. Perfecto. Sí, solo que no se eche el plan arquitectónico, por favor. Sellerman. Sellerman. Recuérdense también que pueden decir lo que no hay. That is no, por ejemplo. Ok. Pueden decir lo que no hay ahí en sus casas. Que usted así añorara, por ejemplo. Teacher, y podría ir así. In my home, I see from neighbors and grass. No sé si grass es como pasto. Ajá, es pasto. Sí, ajá, aunque me interesa más como en este caso, como le digo, lo que hay alrededor, pues, como no sé si hay una casa, digamos, una casa roja, hay un campo de fútbol, hay una escuela, there is a. Y puede decir también de lo que no hay. Por ejemplo, there is no basketball, I mean, court. I think the court is. Okay. Enfermería es nursery. Nursery. Okay. There is nursery. There is a. Siempre va la teacher. Teacher, lo siento por faltarle ayer. No fue por el partido, créame que no. I'm just kidding. Me no, fue bien mal con la vacuna, le estaba contando a Carla. No, don't worry, estoy molestando. Yo sé no, que... No, viera que mal me fue, teacher. De verdad. Sí, me botó. Pero ya está inmunizado, hombre, eso es lo que cuenta. Eso es lo bueno, no, sí, para decirle que no trabajé ayer, de lo mal que me sentía. Sí, no, yo sé, mi secretaria así se puso también. Pero, de veras que, malísimo, pero ni modo. Don't worry. Teacher, o sea que, si yo le pongo there is, va el a siempre, there is a... Explicaba Albert, acá se lo explico, por ejemplo, que cuando hablo de there is, estoy hablando de un singular y generalmente siempre pongo a, porque estoy hablando, ahí hay un. Ah, ok. Sí, lo dijo, teacher, tiene razón. Ok, entonces si they are, sería on. There are, si es on, ¿qué?
There are es para más de uno, por ejemplo. There are two libraries. Ajá, there are two libraries, exacto. Ahí library, hay dos librerías, exacto. Okay. There are two libraries. Ajá. Ah, ok. Ya me quedó claro ahí. Gracias, teacher. Ok. No more questions. Solo oraciones. There is y there are, vamos a hacer. Exacto. Que there es el is, tema. There are. Sí. También traté de usar los, las preposiciones que vimos ayer, ¿verdad? Mm-hmm. Por ejemplo, there is a classroom in front of the office, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Okay. Question, guys? Solo una, Ticha. Dígame. Cuando hagamos las preguntas, las oraciones, ajá, tenemos que empezar con there are much offices, por ejemplo. Exacto, there are many offices, maybe. Okay. There are many offices. Lo que pasa es que offices es contable, por eso es de que digo many. There are many offices. En mi caso son muchas, ni las he contado. Pero se pueden contar. O sea, recuérdese que en este caso office es un countable noun. O sea, es un nombre contable. Ah, entonces many. Exactly. Ok. De acuerdo. Solamente esa era la duda, teacher. Don't worry, mister. Thank you. You're welcome. Tell me, Marcos, do you want to ask me something? No, nothing. You look light tired. Luce bastante cansado. Yes, teacher, today is Friday. Yeah, I know. And the body knows, y el cuerpo lo sabe. Yes. Yesterday, I go to sleep. 12. But do you work tomorrow? Do you work on Saturday? Yes. Oh, my yes. God. All evening. Okay. Morning and afternoon. Or you see? Yes. Okay. So, oh, just morning. Saturday morning. No. Saturday morning. Just in the morning. Yes, in the morning. Okay. In the afternoon, I stay in my home. I stay at home. Yes. Okay. Porfa. Dígame. You are the winner of today, Orfa. ¿Qué hay en mi casa? No, you are the winner of today. Usted es la ganadora de hoy. Hoy se queda 10 minutos. No le creo. Congratulations. Yo sí, no le creo. Congrats. Vaya, está bien. Marco dice casi cerrando los ojos. Congratulations. Almost closing the eyes. I mean, ya le vamos a cantar a Marcos. Close your eyes. Hoy me toca entonces. Bueno. Yes. Ni modo. Está bien. Qué barbaridad. Yo dije, nunca me va a llegar el día. Ah.
Todos nunca se llegan. Cabal. Ya les dije, igual que el chiste viejito que contaban. Ya casi nadie cuenta chistes o los hay en internet. Uh-huh. Es algo así que dicen, va, cuentan. Dicen. La verdad que había llegado la muerte a traer a alguien, dicen. Y era un barbón así y todo, con pelo, dice. Bueno, y mira, te toca, le dice, ay, no, hombre, dame unos días. Vaya, pues, le dice la señora esa, ¿verdad? Viene él y se pelonea y se quita todo. Y llega, dicen otra vez, la señora es la muerte. Dice, bueno, ¿y el que me iba a llevar? ¿Dónde está? Y, güey, ¿dónde está? No lo hallé, pues, ni modo. Dijo, a este pelón me va a llevar. A él le tronó siempre. Está bueno. Siempre se lo llevó, tío. Siempre. Siempre. Veamos. Recuérdense, Brenda Raquel Reyes, Alfredo Edgardo Serrano Santamaría, no, Elizabeth del Carmen Martínez, no, Francisco Javier Mariona, no, José Samuel Reyes Castro, lo vi por aquí, pero ya no está, Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. No sabía, cabal. Orfa Lizeth Barrera de Payés. Present, teacher. Ok. Bye. Angela Yasmina, no. Williams Mauricio Vindel, no. Sandra Patricia Marroquín, no. Ok. Veamos, vaya, continuemos. Niños, yo sé que están dándole con todo y que quieren que ese dibujo les quede al estilo arquitectónico, like a nice drawing. Pero más que el dibujo arquitectónico, niños, necesito, la verdad, la parte oral, que ya empiece usted a describir qué hay ahí por su trabajo, qué departamentos hay y ahí por su casa que hay. Eso necesito que empiece a describir. El plano, digamos, es como el apoyo. Lo puntual es que usted escriba. No me vaya a dejar así un dibujo bonito y no vaya a hablar. O sea, no voy a dejar así un plano así al estilo... Como lo está dejando Francisco, quizás, ya le dije que lo está trabajando ahí con programación, lo está trabajando Francisco. No sé si con C++ o con Java, pero ahí está dejando ahí hasta que aparezcan todas las dependencias. En Photoshop. Ah, en Photoshop, ah, imagínese entonces. Ok. Entonces, here we go again. Por eso ya cuando entre quiero irlos tanto dibujando, pero hablando, mira, there is, there are some, todo eso, ok. Okay. Vamos a despedir un teacher, poco okay. Y después ya no va a hablar más de esto, ¿ok? Ok. El tiempo es corto para nosotros y ya después vamos a tema por tema. Okay. Mucho hablan, aquí ya me voy. Ay. Ni sabía que estaba. Vaya. There are es from? como uh-huh. Allí hay varios. Uh-huh. There are uh-huh. Es plural. Sí, there sí, are sí. Some, por ejemplo, ahí podemos decir there are some offices, there are some bathrooms. There is a cafetería, there is an office, there are two, por ejemplo, I don't know, there are two canteens. Por ejemplo, teacher, there are on front five houses. ¿Cómo?
there are from on five house. ¿Qué me está diciendo? Por ejemplo, este, enfrente de mi casa hay cinco casas. Ah, enfrente de ahí casa. tendría que hacer toda la oración. There are, ajá, o sea, there are in front of my house. Esa es una oración. Enfrente de mi casa. Ajá. There are five houses. Ahí hay cinco casas. Ah, ok. Okay, porque, ya entendí. Ajá, porque la estructura es, no la entendí. Por eso es que primero, por ejemplo, empieza. O a la inversa. There are five houses in front of my house. Ah, ok. Está, sí. Ya le comprendí. Vamos a ver. Sería en su trabajo. At go. Teacher. Hi. I have a question. Tell me. Si por ejemplo, queremos decir en mi trabajo hay un parqueo, estábamos ahí deliberando con Ángel. There is a parking lot. There is a parking lot. There is a parking lot. Exactly. Ah. Parking lot se dice parqueo o lote de parqueo. Y como solo es uno, there is a. Si hubieran dos, there are two. Y si hay varios que no sé cuántos son, there are some. Ajá, there are some. Pero como en este caso solo es un lote de parqueo, there is a parking lot. Si fuera entonces, si son varios parqueos en la misma... There are many. There are many. No sería some. Es que si son varios, me está diciendo que hay bastantes. Si me dijera, mire, hay algunos, entonces es some. De hecho, que many es varios y some se puede traducir como algunos. Algunos. Que tiene que, algunos es some, como son más poquitos, y many son muchos más. Ajá. Sí, estamos hablando que si son un ejemplo, alrededor de unos 10. Ya son many, maybe. Many, ¿verdad? Ajá, porque son algunos, dos, tres, cuatro, quizás, sí. O sea, algunos. Ya diez, digamos, ya son algunos. Estamos hablando varios. Como el de los centros comerciales, el de los malls. Ah, ok, exacto. Entonces sería, there are many parking. Parking lots. Parking. Parking lots. ¿El qué? Correcto. No, estoy diciendo el compañero ahí, Vladimir. Ahí donde yo trabajo hay demasiado baño. Entonces, ¿cómo digo, Boris? Espere. Lo que le escribí ahí, there are bathrooms. There are many, Vladimir. ¿Perdón? There are many. Are many. There are many bathrooms. Are many. Ajá. Así se escribe, teacher. Sí, así se escribe. There are many bathrooms. Hay varios baños. Yo pensaba que solo por el hecho del art ya se sobreentendía que eran varios, como usted dijo. Sí, lo que pasa es que es más correcto usar many. Pero sí, there are bathrooms, ya digo, ahí hay baños. Ajá. Lo que usted dice es cierto, o sea, es decir, ahí hay baños, ya se sobreentiende. Ah, pero por eso veíamos los quantifiers. Para que usted diga pocos, muchos, varios. Por eso son más o menos quantifiers. Esto es lo más correcto de decir. Si yo sé que tengo así, es como there are many bathrooms. No, porque tiene razón usted también, Vladimir, con decir there are bathrooms. Es como decir ahí están los baños o allá hay baños. Ah, de acuerdo. En mi caso, teacher, le digo yo a Boris que traté de hacer un pequeño esquemita, lo que puedo hacer aquí ahorita. Sí, sí, sí. No se preocupe. Y le puse, there is waiting there is, room. There is a? There is waiting room. There is a meeting, ¿a qué? Waiting room. Una de meeting espera. Room. Una sala de espera. Ah, waiting room, ajá. Aunque las salas de espera a veces, o sea, generalmente son las recepciones o son los lobbies. Por ejemplo, es una sala de espera en un hotel, es como un lobby. Así les conocen, sí. Como el lobby, le dicen, ahí donde te quedas a esperar las cosas. There is lobby.
There is a lobby. A lobby. Ajá. A lobby. Ajá. There are many offices. There are many offices. Ajá. Lobby. Okay. Es lo mismo. ¿Y sala de reuniones, teacher? Meeting room. Meeting room. Meeting. Solo. Ahí está, meeting room. Ahí se la escribí ya, Vladimir. Ah, de acuerdo, sí, ya lo vi, ya lo vi. Gracias, teacher. You're welcome. Fíjate, chaparro, ya para. Hi, Helen. How are you? Hi, I'm doing well. How about you? Yeah, I'm good. Teaching as always. Are you correcting your daughter-in-law again? Oh my God. She's my daughter. Yeah, I know that she's your daughter. That's why you are correcting her. Because she speaks English very well. Yeah, she needs to learn. Yeah. Everybody else. Yeah. I know. That's right. That's why she's here. Yes, absolutely. Okay. Nice to see you. Come on, guys, speak. Remember, you have to speak. Bye. Time is running. Teacher, we are speaking. How's the Don Nelson? Don Nelson's house is big. Is big. Tiene, sería, tiene, tiene. It has view of Lake Coatepec. Really? We have to make a tour there. Duxon, o sea, zona de patos. Oh my God. it means that he's a rich man. Okay, eso indica que eres un hombre rico, okay? Yeah. In Coatepec Lake, does he live there? In Coatepec Lake? Yes, Mr. Nelson. Yes, area de play for children. Juegan los niños allí. You say children's playground, patio de juego de niños, children's Excellent. Playground. Area de conducts. That's sun. Okay, an area de patos. That's sun. What about? Ya parece eso lógico, mi caso. Okay. Can you take a bath in the lake, mister? ¿Puede tomarse un baño en el lago? Yes. Ah, okay. Very good. No se diga más. Mejor me voy de este grupo. I'm so depressed when I listen where does he live. No, ¿dónde estoy? Yo en la calle. There are two windows next to my door. Siguiente de la puerta o a la parte. Siguiente a la parte. A la parte. There are two windows next to my door. Ya le dije, Albert, tiene que oír. Living next door to Alice. I know where she's living or where she's going to go. Yes. Okay. I was living next door to Alice. Teacher, when we use there are, we write a or an. No, when we use there are, no. We use quantifiers because there are is plural. Just only we and use and a is. Or an when there is, yeah. Ah, okay. That, okay. Uh-huh.
Entonces, how only do, there is. Yeah. Teacher, how do you say in español, este, segunda planta? Second floor. Second floor, ¿verdad? Yeah, okay. Second floor. There is a yeah. Second floor. Yeah, second floor. Okay. You have to interview to Nelson. I was listening that he lives in Coatepec Lake with a nice view to the Coatepec Lake. Wow. And he has children's playground and a dachshund. Tiene una zona de pato, una zona para patos, dice animales, y una gran área de juego para niños, okay? Oh, that is the next door there. You have to ask him. Vista Lago. Yes. Yes. I don't know. I know that he lives in Santa Ana. Ya sabía yo que vivía en Santa Ana. But he says that he lives with a nice view to Coatepec Lake. Dice que vive en una casa con sí, una vista hermosa del lago. Al lago de Coatepec. Mm-hmm. Wow. Okay. Yeah. He is a granjero. He is a farmer. I don't know. No, I don't think he's a farmer. tiene árboles de limón, naranjas. Yes, he's your coworker. I remember. That's why he's your coworker. Yeah. They work for soluciones. That's why I remember that he Marcos and Larin work for soluciones. Excellent. Really? Ahí hacen los picnics. Does he have a good house? Is it very beautiful, the house of him, Mr. Marcos? So. Have you ever gone? ¿Ya ha ido? No. Just he never. Has told you. Solo le ha contado. Yes. Ah, okay. Yeah. Problems, questions, comment, jokes. Comment. What? Cuando usamos FEF, estamos diciendo algo pequeño. Cuando usamos FEF. Sí, o sea, algo que hay poquito de algo, estamos diciendo cuando decimos FEF. Cuando decimos FEF aquí. Cuando hay. Uno, por dos, ejemplo, a few, digamos. Pero de uncountable noun, por ejemplo, a few water, un poquito de agua. Give me a few, por favor, deme un poquito, give me a few. Y a lot of. Es bastante. O sea que en este caso, teacher, si fuera, por ejemplo, una sala, sería, there is a little living room. A little what? Living room. A little, yeah. Ajá, es una sala pequeña. A little living room. Uh-huh. Exacto. Hay una pequeña sala. There is a little living room. Yeah. Ajá, uh-huh. There is a little. Little, ajá, de pequeño. Yeah. Little. Questions, little. Tell me, ¿no? Sí. Dígame. He buscado la palabra para traducirla en inglés, cafetín, pero no me sale, no sé. No sale, puede poner cafetería, que es lo mismo, o cantín, ponen algunos. Cantín. En el Old English usan cantín. Ajá, vale. Las palabras generalmente hoy es cafetería, que es lo mismo, solo cómo se pronuncia, cafetería. Y en el inglés antiguo o británico dicen cantín. Uno dice que es lo mismo que se traducía como cantina, pero en realidad en el siglo XVI no habían comedores. A donde ibas a comer era a las cantinas. O sea que cantín es comedor o chalet. Como el ejemplo de la época de Texas, en ¿cómo se llama? En las películas que llegaba a una cantina y ahí comían y tomaban. Exacto. De hecho, todavía algunas tabernas en Estados Unidos sirven tabernas, comida como hamburguesas y todo eso. Entonces, por eso le digo, comúnmente, hoy es que pasó más, digamos, restaurants, pero un restaurante ya es algo más grande todo. Entonces, por eso comedor, cantina o chalet quedó como con cantín o algunos ya usan cafetería. Uh-huh. Angela, hello, Angela.
Hi, teacher. What about? I mean, okay. You have to be speaking, guys. No los oigo hablar. ¿De qué estamos hablando, Angela? Estamos haciendo un mapa. Estamos haciendo un mapa, por ejemplo, de donde trabajamos, de los lugares que hay en el trabajo, oficinas, chalet, comedores, baños, recepción, lobby, hall, no sé, lo que hay en su trabajo. Usamos there is y there are, ¿ok? ¿Tengo que hacer como un párrafo entonces? No. O sea, solo son oraciones. There is a, there is a, there are some. Oraciones. Los compañeros también me explicaban que tengo que mencionar lo que hay afuera de mi casa. Después dije, yo dije que trabajemos con dos mapas. En el otro mapa, que hagan lo que hay fuera de su casa, como por ejemplo, ahí hay un palo de almendra, ahí hay una cancha de básquetbol, o sea, cosas así. Ok, on the outside for my house? Yeah. Ok. Not inside. I mean, some of them they are doing inside, but I told them that they have to do outside. I mean, what they there is a soccer field, there is an almond tree, there is an I don't know. I mean, what you have outside your house. Okay. The main point that you have to be doing right now is that you have to be speaking. I mean, everybody has to be speaking because we have just a few minutes. I mean, we have like 10 minutes, and you have to be speaking. Okay, teacher. Teacher. Hi. Yo le estaba preguntando a Angela que si era correcto decir they are many fruit trees. ¿Cómo? Tengo mucho fruit trees. Fruit trees. Tengo muchos árboles frutales. Fruit trees. Pero cuidado, no es they, es there. Es there are. There are. Ajá. There are many fruit trees. Fruit trees, yeah. Fruit trees. Entonces, vamos a usar el there is y el there are. Exactly. Okay. That's the topic of today, Angela. Okay, there for are. Example, on the outside for my house, there is plants or trees. Yeah. There is a dog, I don't know. What? There is a dog. Yes, I have. That's why. Okay. Yeah. There is a plant. There is a? Trees. Mm-hmm. There are some trees. But I mean, there is a soccer field, I don't know. There is a school, there is a building, there is a two floors house, I don't know. Es un gusto haberlo conocido a todos porque realmente es una clase bien interesante. Sí, igualmente, un gustazo conocerla. Sí. Hey, thank you, Helen. I wasn't here. Ay, Dios mío. I wasn't here. That's why you are saying that when I'm not here, okay? I want to listen that you have to say to everybody. You were eardropping. That's not fair. I want to listen to say that to everybody, and the teacher has to be there, but you are telling them when the teacher isn't here. I mean, what about? Oh, you got me there. You no, don't worry. Don't worry. It's okay. I'm just kidding. Well, los dejo para que sigan con su clase. Sí, ya el otro año me voy a tutear con ustedes. So, the next year when she comes, we can speak in English very well. We will have a conversation. Okay. That's your daughter, Mrs. Barrera? Yeah. Yes. Yeah. That's your, is she your daughter? Is she your daughter? No. Is she her daughter? Yes. Ah, okay. The baby. How old is she? Oh, 11. She's going to turn 11. 12 next week. Oh, 12. Ah, so cute. Okay. Very good. Now, you see, Orfa, you have to understand. Nelson says, Miss Helen, that the next year he will speak to you in a fast way, okay?
All right. Everything, every word that you learn gets you closer to learn English. Okay. As long as you practice, listen to her. Forget about it. Good advice. Cry about it. You're gonna make mistakes. We all do when we're learning, but just keep trying. Keep trying. That you'll make it. Okay. Thank you. Thank you for your advice. Okay. Elogiando, teacher. ¿Ah? Traduciendo. No, que cada palabra, cada cosa que hagan nos va a ir acercando a aprender inglés, ¿ok? Que no tengan cometer errores. Cuando nos estamos aprendiendo, vamos a cometer errores, ¿ok? Pero que se mantengan haciéndolo, que eso los va a llevar a donde quieran llegar. Eso dijo. ¿Ok? Excelente. Ok. There is a TV in the living room. Teacher. Hi. I have a question. Tell me. I can say my home near two house. My, ¿Cómo? Bueno, en español, yo quiero decir, mi casa está cerca de una barbería. I mean, how do you say barber? I mean, barber. I'm barber shop. Barber shop, they say, uh-huh. Puedo utilizar esa expresión. My house is near. There is a barber shop near to my houses. Así es la expresión. Ahí hay una barbería cerca de mi casa. There is a barber shop near to my house. Okay. Esa es la expresión. Okay. Uh-huh. There is a. Uh-huh. There is a near. No, there is a bar. There is a barber shop. Yeah, barber shop. Near of my house. Of my house, okay. Exactly. Thank you, teacher. You're welcome. How do you say, teacher? Tienda, sí, de las tiendas de aquí cerca. Store. Es que store es lo más, o sea, store es lo más cercano a tienda. La niña Chusita's store. Okay. Ya la niña Chusita's store o la niña Marguita's store. Aquí es la tienda Don Carlos. Ajá, you see, that's why, but it's a store. I mean, that is no another term. Oh, let me look for maybe a synonym store English synonym store or deposit stash stockpile mountain. What is a stash? I don't know what is a stash. I mean. Stash. Mm-hmm. No, there is store. No. Okay. Store is. We use store. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, there is no another term. No hay otro término. Hi. How do you say garage? Garage. 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 Lo que pasa es que, ajá. Es una palabra española para garaje. Garaje es. Cochera. Cochera es la palabra española. Uh-huh. Garaje es un anglicismo. Garaje es un anglicismo. Garage es la palabra. Anglicismo del inglés. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, la licenciada acá nos puede orientar. Yo recuerdo en mis clases, y a veces me han preguntado si conozco un poco literatura, pero recuerdo en mis clases que nosotros tenemos galicismos, anglicismos, creo que son los que más se dan, ¿verdad? Hay tres, recordaba yo, pero los más comunes son anglicismos y galicismos. Dentro de los anglicismos, por ejemplo, está ese garage, está sandwich, por ejemplo. Hoy ya nadie dice, dame un sándwich, dame un emparedado. Exacto, todo el mundo dice, hey, dame un sándwich, vos. Entonces, todos son anglicismos que nos han quedado. Igual el inglés, por ejemplo, el inglés tiene palabras prestadas. Por o ejemplo, soda, ¿verdad? Soda, porque en realidad, soda es gaseosa. A soda. Sí. Soda también, ajá. No, pero por ejemplo, el inglés tiene palabras prestadas. Por ejemplo, reserva, para decir reserva,
reservoir es una palabra prestada del francés. Y pañuelo es una palabra prestada del alemán. Pañuelo se dice handkerchief, es una palabra prestada del alemán. Y así pues todos los idiomas a veces terminan prestando palabras cuando no tienen el sentido, no han tenido palabras para ese objeto o para esa cosa. Okay. Te presto. Exacto. Okay. My house is very small. I don't have garden. Está diciendo Julio, I don't have garden. Me too, don't worry. Me too. We don't live like Mr. Nelson. Even I don't have a nice view. I just have wall sides. Solo tengo paredes a todos lados. Paredes, así es. Yeah, wall. Yeah, that's it. Yo al menos tengo trees, many trees. Y de ahí, I want to build in my case. I want to build maybe, and it's a project for many years after. I want to build a second floor, and maybe if I can build a second floor, maybe I will have a nice view about mountains and the valleys and something like that. But yes. If I can. Yes. Pero al final desistí porque era bien complicado el lugar, según me dijeron. San Miguel. San Miguel is nice. I have relatives there. I have relatives in the part of the el volcán, you say the volcano. Okay, the volcano. That is the freshest part. Es la parte más fresca. In San Michael. That is the street to Las Placitas. Ciudad Barrios también es un poco fresco. Where? Ciudad Barrios. I have heard that. No, but my relatives live going to Las Placitas. You know where is Las Placitas in El Desvío de Febles? Sí, sí. Ah, pues, they live in the, I mean, like on the shores of the volcano, como en las orillas del volcán, le conocen como a shore of the volcano. That is a kind of fresh air, porque the San Miguel town is hot. Oh my God, the last month I was there. Very hot. San Miguel is very hot. Very hot. Very hot. Yeah, yes. But it's a nice place. Y el acento, o accent. I mean, you have to ask them, I have to go. ¿Quién está haciendo con el teacher? No, ¿cómo niña? ¿Quién está haciendo con el teacher? Sí, los dos. Niños, what about guys? Come on, guys. Two guys, again, a lady, come on. Dos chicos en contra de una señorita. Our ancestors, they speak like that. Estaba leyendo un artículo que dice que hablan así porque nuestros ancestros hablaban así, dicen. No sé qué tan cierto es el artículo. Pero decían our ancestors spoke like that, hablaban así. Tenía sentido, yo lo leí también, tiene sentido. Si es así, realmente tiene sentido. De hecho, es algo que los identifica. Exacto. Okay. I have a question. Dígame. Si, por ejemplo, quiero decir, no sé si está correcta la oración. In front of my house, there is little a garden. There is a little garden. Y si la dice al revés, no suena mejor. There is a little garden. There is a little garden in front of my house. ¿Por qué little the garden? A little garden. A little no sé garden. Qué le ha puesto. Ajá, no sé qué le ha puesto ya. A little garden.
Ah, sin o el Ava sin antes de little. There is a little garden. Okay. Entonces sería there is a little. Ajá. A little garden. Ajá. Entonces sería there is a little garden in front of my house. Suena mejor. ¿Cómo le suena? Okay. Sí. Se puede, en ambas se puede. Ajá, de hecho estábamos viendo eso con Angel ahí, cómo sería correcta, okay. La forma correcta. Ok. Okay. Teacher, perfect. Voy a decir, there is in front of school. Ah, pero va, lo que pasa es que ahí ha mal estructurado la oración, Delmi. Porque, por ejemplo, there is a school, lo mismo que, por ejemplo, lo mismo que Milton. There is a school in front of my house. Así tiene sentido la oración. Ahí hay una escuela enfrente de mi casa. Uh-huh. There is a school in front of my house. Las hamacas en San Miguel que no pueden faltar. Sí, hamacas. Por aquí está una. Sí, a la de San Miguel. Sería pecado no tener hamacas. Sí. No, el que se inventó las hamacas hay que hacerle un monumento. Igual que el que inventó el café, va. Aquí es quien lo trajo, porque lo cultivaban en la India y lo trajo el señor Gerardo Barrios. Él trajo varias cosas. Él trajo pan francés, él trajo y el café lo trajo de la India. Híjole, eso es genial. Sí, no, a el señor Gerardo Barrios. Ajá. Sí. Hay que darle. Ajá. Ya. Otra pregunta, teacher. Hi. ¿Muebles es correcto? Furniture. Muebles, si son varios muebles, sí. Furniture. Uh-huh. Si es sofá, solo you can say sofá. Si es un sofá si grande y cómodo, puede decir couch también. Uh-huh. Si son couch. Varios, sería, podría ser entonces, there are some furniture. Ajá. Uh-huh. There are some furniture. Uh-huh. Furniture. Okay. Now you can't take away the biggest part of me. Ooh, oh, baby, please don't go. If you leave me now, you take away the biggest part of me. Ooh, oh, baby, please don't go. I wanted to go to sleep, teacher. Really? Yes. Come on, Angela. Why? Because I worked very, very hard today. Really? No, I know that every day you worked very hard. I know that. But you have to stay with me till 10 o'clock. Yes, I do it. Okay, that's the attitude. You keep trying. Do your best. Yes. I want to drink a coffee, okay? Yeah. It's the best option that you have right now, to drink a cup of coffee, a big cup of coffee, black, without sugar, and made in a French press. No sugar for me. Yeah, that's why. No sugar, black, no sugar. Without sugar, and made in a French press. Yes. You have to have a personal French press, do you? Yes, I have. Ah, very good. Like, and it has to be Kenyan, because the one that I took, the one that I drank, it was Kenyan. Tiene que ser café keniano. No. Well, the Salvadorian is good, but you have to look for good brands. Sin azúcar. What? Sin azúcar, dijo el uno. ¿Cómo es? Ah, pero sin azúcar entendió Vladimir porque trabaja para el ingenio El Ángel. Sí, iba a decir. Tiene que consumir azúcar. No, sorry. I don't like sugar. I don't like sugar. Sugar. Nah. Oh, honey. No, but sometimes it's like. No, ya estamos. Ahorita nos están mandando. We have finished Milton, because the times goes fast when we start to work. Okay. Okay. So guys, we have to go to our manual. If you leave me now, take away the biggest part of me.
Oh, baby, please don't go. Okay. Complete the exercises with there is or there are and a quantifier. Let me see text. Okay. Uh-huh. There what will is, be here? The answer? There is. There is. There is marketing. Exactly. Marketing. There is a. There is a marketing presentation across the street in the morning. Uh-huh. Okay. Uh-huh. There are, excellent. There are some, because it's here, some business workshops. Yes. Down the street, uh-huh. Questions, what's the meaning of workshops? Tienda de trabajo. Tienda de trabajo. Aquí se traducen como talleres. 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 Yes, yes. Ajá, talleres. Tiene razón, chair. Ajá, and here. There is not. There is no. Ajá. Equipment center. Equipment center. Around my equipment center. Around my building. Around my building. Building. Yeah, my building. Building. Yeah. Here, uh-huh. There are no. There is. There is no. There is no. No. There are there some. There is no. No. Store. There is no store. There is no store. Uh-huh. Ah, pues aquí estamos mal y nadie me dijo. Aquí ve. Vamos a borrar. Borremos esta. Porque es there are. Porque centers. Es centers. Exacto. Ah, mm-hmm. Yes, teacher. Ah, ya ven, niños. Ah, vaya, pues. There are no recruitment centers. Centers. Exactly. Porque recruitment centers me dice que es singular. Plural. Yeah, plural. Number five. There are banks. There are? There are banks. There are banks. There are some, maybe. Many, we don't know. Uh-huh. There is some because we have an S. There are some banks behind the factory I work. And number one, again, you see, this is a fingers mistake. Este es un error de dedo. Veamos. Ajá. Uh-huh. There is. Uh-huh. There is. There is. An Aranza, maybe. An Aranza building around the corner. Uh-huh. There is an Aranza building. Okay. Uh-huh. Tell me, where do you work? I work in. Where is it? Es la otra forma de decirlo. ¿Dónde está? Ah, it is on Roosevelt Street. And you, where do you work? Well, blah, 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 blah. That's it. Question about this topic, guys? Question about this topic, guys? No. Meanwhile, I go to the attendance again. Please don't go. Please don't go. Less and less and less. Oh, my God. Where am I? Okay. Ángel Balmore García Aguilar. Present. Boris Concepción Alvarenga. Presente, teacher.
Brenda, Raquel Reyes. Elmi Noemí Rivas. Sí, good. Uh-huh. Edgardo Serrano, no here. Elizabeth Martínez, no here. Francisco Larín. I'm here, teacher. Very good. Javier Mariona, no here. Gloria Vázquez. Present, teacher. Very good. Nelson Ruiz. Present, teacher. The man with the house in the lake. Vladimir Alvarenga. Josué Vladimir Alvarenga. Present, teacher. Present. Very good. Samuel Reyes. No está. Julio Albert. Present, teacher. Carla Arana. Present, teacher. Marcos Melgar. Present, teacher. Milton Sola. I'm here, teacher. Orfa Barrera. Present, teacher. Sandra Marroquín. Williams Bindel. Angela Yasmina. Present, teacher. Very good. Okay, guys. That's the topic. I don't know if you have any question here. Preguntas aquí. No, Nelson, Gloria. No, teacher, ahorita. La clarito. Everything con... clear. La clear, sí. Ok, rápidamente entonces dígame dos cosas que hay ahí en su casa. Vamos a empezar con Francisco Eduardo Larín. In my house, they are parks. There are? There are parks. There are? There are parks. Ah, there are some parks. Ahí hay algunos parqueos. ¿A eso se refiere? Ah, no, parks, de parques. De parque. Ah, parques, sí, parques. Parqueos es parking lot. O sea, parking sí, lot. There are some parks. Perfecto. ¿Otra cosa? There is car wash. There is a car wash. Ok. There is stop a there. Car wash. There is a car wash. Perfecto, dejémoslo ahí. Vladimir Alvarenga. There are many fruit trees. Uh-huh. There is a parking. There is a parking lot. Parqueo, parking. ¿Verdad? Sí. Okay. Parking lot. Uh-huh. Very good. Gloria Vázquez. Hello, in my house, there is a meeting room. A meeting room. A meeting room. Una sala de reuniones en su casa. Yes. Ah, su casa hay una sala de reuniones. Nice, big house. Ajá, ¿qué más? No, hombre, what about? There is a bank. There is a centro comercial. There is a mall. En centro comercial se dice mall. There is a mall. Okay. There is a mall. Okay. Very good, Gloria. Okay. Stop there. Just with two things. Angela Medina. Tell me. So I'll describe a few things that you have close or around your house. Okay, on the outside from my house, there are some car wash. There are some buildings, the school. Where do you live? Because we didn't ask you at the beginning of the class, where did you live? Tu personal? Troncal del Norte? Ah? What? Tu personal, no.
it's personal. That is near Troncal del Norte, for example. Near to? Near to Troncal del Norte. Ah, okay. I got it. I know what is it. But Troncal del Norte is too long, but I know what I mean. San Salvador, near to Troncal del Norte. Ah, okay. Very good. Okay. There are trees, there is a park, there are some bus stations. Teacher, Conchódromo? It doesn't have any translation in English. Conchódromo. No, no tiene traducción en inglés. No tiene, ¿verdad? No, si usted le busca traducción a tamales, guacales, no tiene traducción. They are Salvadorian terms. Okay, Angela, thank you. Okay. Albert Gomez. Hello, teacher. Uh-huh. In my house, there is a school. Okay. In my house, there is a park. Okay. Muy bien, niños. Solo que si usted va, ojo con lo que dicen. Cuando, es diferente decir, near of my house, there is a, por ejemplo, cerca de mi casa, porque cuando ustedes me dicen, in my house, there is a, yo me imagino como de verdad que en su casa está todo eso, ¿me entienden? Ah, okay, okay. Por eso es de que es near of my house, there is a, por ejemplo. Porque si usted me dice in my house, por ejemplo, cuando Gloria me dijo, in my house, there is a meeting room, puch, que yo me imagino la casa de Gloria. De hecho, que ese mismo mío es grande, pero me dice, y todavía me dice, mira, ahí hay un centro comercial. Pues es ahí así va, como que estoy nada más en el centro comercial de Dubái, que es uno de los más grandes que he visto. O sea, que le dije, en mi casa hay un parque, le dije entonces. Ajá, cabal. Exacto. Ah, me entiende ahora, ¿verdad? O sea, sí, por eso sí. Es diferente decir, near of my house, there is. Ajá. Near my house, there is a park. O al revés, there is a park near of my house. Ahí hay un parque cerca de mi casa. Ok, teacher, gracias. You're welcome. Ángel Aguilar. Hi, in my house. Uh-huh. There is a dog. Ah, vaya. Por ejemplo, eso sí se lo creo, que hay un perro en su casa dentro. Ajá. Yes, yes. There is a little garden. Little garden. Ah, there is little a little garden. Ah, tiene un jardín pequeño. Ok. Perfecto. Yes. Milton. Hi, teacher. Hi. In my house, there is a little living room. Yeah, exactly. There is a little garden in front of my house. Ah, hay un pequeño jardín en frente de mi casa. Perfecto. Estamos bien. Orfa. There are, close to my house, there are two churches. There is a grocery store. There is a grocery store. Excellent. Perfecto. Ahí estamos. Ya sabéis que de iglesias hay una tienda como de abarrotería. Es grocery, es abarrotería, exactamente. No como las entendemos hoy, ¿verdad? Sino que abarroterías como se entendían antes, que vendían todo eso. Ok, Marcos Melgar. Around my house, ajá, también alrededor de mi casa. Yes, there is a police station across from of my house. A police station. Police station. Ajá, very police good. Station police. No, police station. Ah, okay. There is car wash on the corner front of my house too. Ah, okay. There is a car wash on the corner in front of my house. Perfecto. Yes. Está bien, entendemos. Carla María. Okay. There is a store behind my house. Chusita Estoro, Carlos Estoro. ¿Cómo es? What is the name of the store? Don Carlos Store. Don Carlos Store. Yes. There are three bedrooms in my house. Three bedrooms. Ah, okay. Three bedrooms. Okay, very good. Delmi. In my house, there is a cat. There is a? Cat. Gato. Cat. Cat. Ajá, si es que si me dijo cat, me está diciendo gorra. Cat. Okay. Este, cat.
There is a cat. Okay. There is a school in front in my house. In front of my house. Of my house. Recuérdese que la expresión de la preposición es in front of. There is a school in front of my house. Okay. Bueno, vamos a preguntarle a Boris. Boris, dígame ahí, Boris. Y de último vamos a dejar al hombre rico aquí del grupo. Well, teacher. Dígame. Fíjate que estaba viendo ahí unas... Bueno, mi colega está en una cancha enfrente, pero estaba buscando ahí como si en inglés. Cancha de fútbol se dice soccer field. Ah, soccer. Soccer field. Campo de fútbol. Ah, soccer, bien. Ah, ok. Soccer, There is a soccer field ahí. In front of my house. Ah, my house. Ajá. Y con... Hay árboles, demasiados. There are many. There are many trees. There are many trees. Are many trees. Exactly. There are many trees. Exacto. Se dedica cuando son demasiados. Ajá, many se ocupa cuando son bastantes, casi incontables, y son varios. Sí, porque cae como una selva. Ah, ok. También puedo usar there is a lot of. Ah, hay un montón. A lot of. Ajá. Ah, well, okay. Okay. Gracias, teacher. You're welcome. Gracias. Nelson, tell us. Okay. Hi, teacher. Vamos, tengo el micro. Okay. In my house, there is my bedroom. Bedroom. Yeah, ahí está su, ajá, el dormitorio. Exacto. Exactly. I store small. ¿Ah? Store small. There is, pero le falta el there is. There is a store small. There is a small, there is a small store. Hay una tienda pequeña. ¿Y qué? There is, es una como bodeguita que tengo donde... Ah, bueno, también there is a small, ajá, there is a small storage. En este caso... There is... Ajá. Bueno, pero okay, no, okay, es there is a small store. Ajá, hay una bodega pequeña. There is a small store. Ok, sería A, ¿verdad? A, ajá, la corrección. Acuérdense, ¿verdad?, que es A. Y, niños, una vez más, en inglés, el adjetivo va antes del sustantivo y no después. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de, en español nosotros decimos la leche caliente. Pero en inglés decimos the hot milk. ¿Ok? Si usted lo quiere ver en su mente, es como la caliente leche. Si usted lo quiere ver así. Es a la inversa. Por ejemplo, va, nosotros decimos tienda pequeña, small store. Gato pequeño, little cat. Entonces, el adjetivo, generalmente, o el que modifica el nombre, va antes. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, teacher, dígame. Antes que se me vaya, entonces, para corregir yo mi tarea aquí sería a small store, no store small. Exacto, small store. That's it. Eso sería, niños. Excelente. Bueno, eso es todo, amiguitos. Que tengan un buen fin de semana. Have a happy weekend. See you on Monday at the same time by the same channel. And we will have our last three classes. Y vamos a tener nuestras últimas tres clases. Please don't miss any class. So sorry, girls. Ya vi que está llorando la chica de Orfa porque le falta. Angela, what happened, Angela? It's funny. It's funny what? The way that I say the things. Bye, everybody. Okay, guys. See bye, you teacher. Happy weekend. Have thank you, a teacher. Nice weekend. Please enjoy, enjoy your weekend. Family, rest, and do whatever you need to be better on Monday, okay? Okay, see teacher. Bye. Bye. Weekend. Bye. 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 You can go and close your eyes. Go to your bed, darling. Yeah.
Just wait, Orfa, because everybody has to go. Que todos se tienen que ir. Sí. Your girls are waiting for you. Sus chicas están esperando por usted. Sí, yes. So sorry, Orfa. Okay, Orfa, do you have any question? Many. Ay, no sé lo que me dice. No, 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 si tiene alguna pregunta, tranquila, que si tiene alguna pregunta para los temas. Esta es una clase de refuerzo y ya estos son unos minutos y usted me dice, mire, yo no he entendido, fíjese que en la tarea tal me costó, que me ha salido mal, o fíjese que este tema no me quedó claro. Fíjese que como tengo varias tareas pendientes, yo creo que ya las vio. Sí. Sí. No las he hecho, tal vez las hago ahora. Tal vez, ¿cómo? No, sí las tengo que hacer, pero You can ask for help into your mother-in-law, puede pedirle ayuda a su suegra. Aunque lo siento que la tiene ahí así como sí, que. Sí, es cierto, pero no sé qué pasa que como estoy en periodo de IVAs. Ah, sí, me ¿verdad? Toca usted es cierto, va. ¿Cuándo es? El 14 es la última fecha. El 14 vence. Sí, es entonces cierto. Entonces llevo unas contabilidades afuera, ¿verdad? Sí, me imagino. Entonces, tiene toda la razón. Sí, yo sé, es cierto. Los contadores en esta fecha es donde están más, quebrándose la cabeza, cuadrando los IVAs, haciendo facturaje, a mí sí, yo sé. Trabajo en el colegio donde yo trabajo, sé eso, porque a veces nos están pidiendo, mire, metan las facturas y todo eso. Entonces, más o menos, sé que el 14, conozco a alguien que sé que trabaja por ahí y sé que el 14 es el último día para presentarlo. Justo un día después de que termine el curso. El curso creo que termina el 13. Pero igual, ¿no? Usted tiene que presentar y cuadrar todas las contabilidades que lleva afuera. Sí, pero lo voy a hacer, bueno, ahora o mañana. Y de paso, pues tiene a su suegra que me imagino que le exige algún tiempo de salir a algún lugar, ¿no? Sí, aunque estos dos días se fue para donde mi cuñado. Porque no. El viernes, quiero ver cuándo fue que no me conecté. No, fue el lunes o martes. Martes. Creo que fue. Martes. El martes no me conecté porque me sentía mal, entonces no me conecté. Martes, no, el miércoles fue. No me recuerdo si qué día fue, pero miércoles sí me recuerdo fue. Porque no ha faltado casi de las que no ha faltado. El miércoles fue que no me conecté porque me sentía mal, entonces me fui a acostar porque ese día me dio tos, una tos rara en el trabajo. Entonces, ¿cómo voy a dar una tos rara? Te mandan. Es como que, ay. Ya tenés COVID. You have COVID, I mean, you have to go home. Entonces, de parte del trabajo, le dije a mi jefa, mire, me siento así, vaya a hacer la prueba. No me despachan, como paso sola en la oficina. Ah, bueno. Entonces, no me despachó, pero tienen una alianza con la otra empresa, que es hermana, para hacer los exámenes. Pero madrugué, el jueves. Pero salió negativo. Ay, sí, gracias a Dios. Hey, qué bueno. Entonces mi suegra se había ido el miércoles porque yo cuando me dijo, mira, justo, vámonos. No, es que cuando yo vine me dice, ¿qué le pasa, hija? Y porque yo con mi mascarilla, vea, no me la quité ni nada. ¿Qué le pasa, hija? Estuve sentido mal y así, hasta. Ah, pues me voy. Bien diplomáticamente. Ah, pues no, mire, fíjate que tengo que ir allá. Ya voy, no, que pero que aquí estaba mi cuñado y el niño. Entonces fueron hasta no saber que era negativa. Ah, okay. Entonces regresó ahora en la mañana. Sí, porque es cierto, ayer no la vi yo en la clase. Me extrañó que ayer creo que no la vi que estaba ahí. Porque en todas las he visto que ahí está. Pero no estaba por eso, porque hasta ahora vine en la mañana. Sí, allá es cierto, pero ayer no la vi, me extrañó. Y creo que le iba a preguntar, pero en eso que estaba dando clases, a mí se me fue. Entonces ya hasta ahora que sí la volví a ver ahí, que ahí estaba. Sí, supervising my classes, está supervisando mis clases, digo yo, wow. No, but it's nice to have a native speaker, pero es bonito tener una nativa hablante. ¿Y dónde es que vive ella? Ella vive en Georgia, Atlanta. Georgia. Ah, ok, Georgia. Uh-huh. Atlanta, Georgia. Ok. Allá vive.
Lo que sí le voy a preguntar, si me puede, porque no he visto la clase del martes que perdí. No, del miércoles. Miércoles, clase del miércoles. Pero el miércoles era repaso de las cuatro clases pasadas. Okay. O sea, es decir, los miércoles, como han venido el curso, con ustedes hago repaso. La clase, digamos, los temas nuevos empiezan el jueves. Doy temas jueves, viernes, lunes y martes, y el miércoles hago el repaso de todos los temas. Entonces, que no me perdí, digamos, una nueva clase. No se perdió, en realidad no se perdió nada porque ha venido con las otras clases, que fue la WH question, por ejemplo. I mean, how many girls do you have? 3. ¿Cuántas chicas tiene? 3. Ay, tengo 3, solo que ellas dos sí son mías y es vecinita. Es mi hija adoptada, le digo yo. Porque step, ¿qué pasa? Stepdaughter, you say stepdaughter, la adoptada. Sí. Stepdaughter. Sí, porque mi hija mayor ya soy abuela. Oh my God. Okay, it means you have 3. Tiene 3, ellas dos son las más pequeñas. Sí. The other one. Uh-huh. Ah, okay. Y es mi chiquitina. Ah, okay. So. Entonces, no fue mucho, I mean, es repaso, esa clase fue de repaso, es decir, de decir WH question, preposition of place, and question with what time, eso fue. Ok, lo que sí me cuesta es armar ya las oraciones, digamos cuando voy a preguntar algo. Ahí tiene que más o menos recordarse, vale, por ejemplo, para armar una pregunta directa es do you. Do o does, ajá, do you, por ejemplo, si le pregunta a su suegra, por ejemplo, ¿quieres salir? Do you want to go out? Por ejemplo, ¿quieres ir fuera? Do you want to go out? Por ejemplo, o ¿tiene dinero? Do you have money? Por ejemplo, ok, o y algunas preguntas para hacer o estar que son como ¿tienes hambre? Are you hungry? ¿Ah? ¿Cómo te sientes? How do you feel? Sí, es que eso es lo que a mí me cuesta, digamos, cuando pregunto how do you do, o cuando usamos el he o ajá. Se escribe W-H-I. Esas son las terceras personas. Hi. Cabal, Orfa. Esas son las terceras personas. Es decir, permítame. Cuando pregunto cómo estás o cómo te sientes, algo así. Ajá. Es que va, pero ajá, cabal, pero ahí es más con terceras personas, es decir, como, how do you feel, es como te sientes. Luego tenemos que ponerle las info questions. Por ejemplo, vaya, yo decía que para hacer una pregunta directa, por ejemplo, creo, no sé si usted estaba en esa clase, pero yo decía, por ejemplo, una pregunta directa es, ¿comes pupusas? ¿Cómo haría esa pregunta? Do, empezamos con do. Do you eat pupus? Vale, perfecto. Téngala ahí en su mente. Pero yo le quiero preguntar a alguien sobre él. ¿Cómo haría esa pregunta? Does he eat pupus? Exacto, vale. Ahí tengo ya una pregunta básica. Yo decía que, por ejemplo, para usar las WH question, tengo que ponerle eso. Ya sé cómo se hace. Volvamos a do you eat pupusas. Yo pregunto, ¿cuándo come él pupusas? Le pongo when. When. Exacto. Póngalo. When does he eat pupusas? Exacto. ¿Cuándo come él pupusas? Y ahí tengo una parte. Quiero preguntar por qué come él pupusas. Le pongo el why. Y la estructura es la misma. Why. Ajá. Why does he eat pupusas? Exacto. ¿Por qué él come pupusas? Ajá. Uh-huh. ¿Dónde? Where. Where does he eat pupusas? Exacto, pero eso estoy preguntando sobre una tercera persona. Ahora, si usted pregunta en primeras personas, es do you, ¿verdad? Eso es lo que tiene que saber, que las primeras personas son you and I para el plural y we, they para el singular. Y las otras son terceras personas. ¿Qué quiere decir una tercera persona?
es solo una persona, digamos, sobre la que hablo. Yo he dicho, si lo quiero poner gramaticalmente, ¿quién es la primera persona? Yo. ¿La segunda? ¿Nosotros? No, la segunda del singular, tú. ¿Con quién hablas de con tú? Tú. ¿Y después de quién va a hablar? ¿De quién va a chambrear? De ellos. ¿De él? No, en primero de él. De él, de ella. Ajá, de eso, exacto. Ah, pues eso es una tercera persona. Ok. Que las terceras personas siempre son singulares. Y son las que ocupan el das y el verbo, por ejemplo, en tercera persona. Digamos, si quiero preguntar, ¿comen ellos pupusas? Entonces uso el do. ¿Do you? No, porque el ellos es they. Do they? Ah, ok. Sí, porque las preguntas casi siempre comienzan con do. Con do. En el caso de las que se hacen con do y luego las que se hacen con info question. Entonces solo ocupo where, he y how. No, espérame. Where, he para las terceras personas. Es que el he y el she son terceras personas. No, pero cuando pregunto where. No, does... where es para cualquiera. Para cualquiera. Where es para cualquiera. When es para cualquiera. What time es para cualquiera. O sea, las WH questions no tienen terceras personas. La tercera persona, yo tengo que saber que es solo para aplicar una regla gramatical y tengo que saber que es él, ella y eso. Ok. Es que ahí es donde yo me confundo. No, pero mire, después del IVA, quizás, y después de que termine el curso, quizás como recomendación, ¿qué? Repasar sus videos, sus clases. Exacto. Sí. Sí, no, por lo menos después del IVA. Yo sé que ahorita está bien entretenida con el IVA. Entonces, por eso sí, a veces no me he quedado tiempo y como tengo que cumplir horas de educación continua... Sí. Estaba inscrita también de 6 a 8:30 en el curso de la criptomoneda, criptoactivos. Sí, ya sé. Entonces estaba recibiendo ese desde el 30, empezó, de 6 a 8:30. Entonces, y después 8:30 se conectaba con nosotros. 8:30 o a veces antesito, 8:15, y tenía aquí todavía el teléfono que no me salgo porque tengo que estar activa para que me den las horas. Ya. Porque me toca renovar mi número en marzo. Ah, sí, es cierto. El siguiente año y tengo que haber cumplido con las 40 horas. Sí. Tiene razón. I know what is it. Sí, me toca como algo bien saturadito. Cabal. Y sí, pero tengo que aprender inglés. No, tiene que. I mean, but you have the... Yo siento que usted tiene el agregado de que tiene su suegra. Pero quizás por el hecho de que no lo practico, no me queda tiempo. Pero mire, debería de hacerlo con su suegra. Yo siento que, por lo menos, quizás no le habla seguido a ella, pero debería ponerse una meta, hablarle por lo menos todas las semanas y que ella, por lo menos, mira cómo se dice, ya que está en eso. Porque sabe que la desventaja de las personas que aprenden inglés es que no tienen con quién practicarlo. Con quién hablarlo. Ajá. Sí, bueno, hasta mi cuñado puede hablar inglés. Bye. Mario, pero a veces a veces su suegra la quiere, así. She's my daughter, you see. Sí, she's with a kiss. She loves you. Sí, sí. Bye. Gracias a Dios nos quiere, sí. A la sí, dos, no, a eso es bueno. Que quiera la suegra aún, I know. Entonces, pero tiene esa ventaja, fíjese, que puede con cualquiera de ellos puede practicar y esa es una gran ventaja. Sí, yo siento que ahí sí tengo esa, que no le he dedicado tiempo a practicarlo y a escuchar las clases, los videos, todo eso, sí. Quiero hacerlo porque siempre inicio, me quedo en el segundo módulo. Y de verdad, o sea que no es primera vez que está en primer módulo. No, de primera vez yo les contaba a mis compañeros de grupo, cuando nos hace usted grupos, porque me decían, pero usted entiende, porque hay varias cosas que sí las entiendo, cosas de terceras personas, cosas así, pero ya hablarlo me cuesta. Sí.
Pero es por eso, porque siempre ando a la carrera, no me quedo dormido. Don't practice, I mean, I know. Ajá, no lo practico, entonces, pero yo digo, ay, porque un día de estas estaba, ay, no será posible que voy a volver a pasar y no lo pueda hablar. Sí, es cierto, y a veces digo, ¿será que el inglés no me va a entrar? Sí, sí, yo así he entendido que por lo menos usted para, cuando hace las cosas no tiene problemas, pero ya a la hora de hablarlo, como que... Y defenderlo un poco, porque así como, ¿y qué me está diciendo? Mira, o sea, un consejo que le digo a la gente, yo siempre que escuche música, pues en inglés eso va a educar un poco su oído, le digo yo. Sí, verdad. Tengo que dedicar un tiempecito para poder, porque sí estaba diciendo, no puede ser que voy a pasar otra vez al módulo, porque ya me mandaron la inscripción del segundo. Y sí, voy a seguir, aunque yo siento que es pesado, me siento que es bien pesado, pero quiero seguir porque quiero avanzar. Si no avanzo, nunca voy a, de verdad, nunca voy a pasar de ahí. Hombre, pero mire, usted puede viajar a Estados Unidos. Una cosa que puede hacer es ir un buen rato allá y quedarse allá y cómo habla la gente y todo eso y tratar de hablar. Pues fíjese que no tengo visa. Nunca le he solicitado. Tenemos papeles, sí, vea, por mi suegra tenemos papeles que primero de algún día no voy. Vale. Sí, ¿eh? Pero porque esa es otra forma de forzarse allá, pero allá va a tener que hablar sí o sí, pues, porque la gente, no toda la gente habla español. Sí, aunque ella me dice que fue, es más fácil aprenderlo que yo ya vaya ya sí, aprendida, sí. Vea, porque así es más fácil ya, y hasta ya. Para mi profesión encontrar un empleo allá. Sí. Uh-huh. That's true. Okay, then, Orfa, my best wishes for you and for your family, for your daughters. Mis mejores deseos para usted, para su familia. Have a nice night. Have a nice weekend. And see you on Monday. Okay, gracias. Igual, teacher. Thanks. Good night. Good night. Bye, teacher. Bye. Bye, Ale. Bye. Yeah. Te corrige también. Yeah. Bye. Bye.